Mis padres eran misioneros en el Congo, y uno de mis recuerdos más tempranos es el de observar imágenes de África capturadas en una de aquellas antiguas cámaras de cuerda. Me sentía totalmente cautivado por aquellas imágenes que mostraban a hombres africanos construyendo una iglesia junto a mi padre. Más tarde, cuando mis padres volvieron de África, fui enviado a vivir junto a mi tía, quien me regaló mi primera cámara fotográfica. Además de la fotografía, siempre amé el deporte desde niño. Cuando tenía 16 años, trabajé como chico de los recados en un periódico local para ganar algo de dinero con el que comprarme una de aquellas cámaras Kingston de 8 milímetros. Con ella, una vez en mis manos, pude filmar a los atletas en cámara lenta durante la competición para tratar de comprender una nueva técnica que los atletas americanos estaban utilizando para mejorar sus marcas en el salto de altura. Fue aquella experiencia la que finalmente me hizo interesarme en el rodaje de películas, pero mis padres no querían que fuera al cine, porque según ellos, era pecaminoso. Sin embargo, gracias a mis fotografías, conseguí una plaza en la Escuela de Fotografía de Estocolmo. Una vez en Estocolmo, ya era libre de ir al cine todas las noches. Decidí entonces convertirme en operador de cámara. A través de otro golpe de suerte, fue como conocí a Ingmar Bergman. Göran Strindberg iba a fotografiar Noche de Circo, pero finalmente aceptó una invitación para ir a Hollywood y se me ofreció la posibilidad de trabajar en su lugar. Al principio yo era bastante aprensivo. Ingmar era conocido como el director demoníaco. Pero desde el primer día trabajamos muy bien juntos. Quizá nos entendimos bien desde el principio por ser ambos hijos de pastores. Recuerdo una atmósfera extraordinaria en aquellas primeras películas. Trabajábamos con presupuestos bajísimos. El equipo estaba formado por alrededor de unas 10 personas y el reparto por unos 4 o 5 actores. Todos hacíamos de todo. Cuando hicimos El manantial de la doncella, mi segunda película para Ingmar, recuerdo que teníamos que rodar de noche en exteriores. Añadí algo de luz artificial a la escena porque pensaba que la luz natural era aburrida y quería ver la sombra de los actores bailando sobre un muro. Al día siguiente, cuando vimos los brutos, Ingmar gritó: ¡Maldita sea! ¿Cómo puede haber sombras cuando el sol ya se ha ido? Aquel incidente marcó el principio de nuestro viaje juntos al interior de la luz. Debido a que Ingmar había trabajado en el teatro, estaba fascinado por la luz y por cómo se podría aplicar para crear estados de ánimo. Raramente se toma el tiempo suficiente para estudiar la luz. Es tan importante, por ejemplo, como la dirección de actores o sus diálogos. Es una parte integral de la historia y por ello se necesita una cercana coordinación entre el director de la película y el director de fotografía. La luz es un cofre de tesoros. Una vez comprendida con propiedad, puede ofrecer otra dimensión al medio. En su autobiografía, Ingmar Bergman escribió sobre cómo ambos terminamos completamente cautivados por la luz. La suave, peligrosa, onírica, viva, muerta, limpia, nublada, caliente, violenta,
sencilla, repentina, oscura, primaveral, otoñal, directa, diagonal, sensual, tenue, limitada, venenosa, tranquilizante, pálida luz. Generalmente, nunca hay tiempo suficiente en la preparación de una película para explorar apropiadamente la disponibilidad y posibilidades de la luz natural. Ingmar, al contrario, insistía en una preparación de 2 meses mínima para cualquier film, en los que hacíamos un estudio intensivo de la hermosa y difusa luz que tenemos en Suecia y discutíamos sobre cómo podríamos aplicarla a las diferentes historias de cada película. Cuando rodamos Persona, descartamos virtualmente el plano medio. Íbamos de planos generales a primeros planos y viceversa. Ingmar había visto cierto parecido físico entre Liv Ullmann y Vivi Anderson. Y así nació la idea de realizar una película sobre la identificación de 2 personas que van acercándose progresivamente y empiezan a compartir los mismos pensamientos. La película me dio la oportunidad de explorar mi fascinación por los rostros. Una de las tareas más difíciles para mí en Persona fue la iluminación de los primeros planos, que contenían una increíble cantidad de matices. Me gusta ver reflejos en los ojos, algo que irrita a muchos directores, pero que es tan verdadero como la vida. Capturar esos reflejos ayudan a la impresión del ser humano reflexionando. Para mí es muy importante iluminar de forma que se pueda sentir qué reside tras los ojos del personaje. Siempre trato de atrapar la luz en los ojos de los personajes, porque siento que son el retrato del alma. La verdad reside en los ojos del actor y pequeños cambios en la expresión pueden revelar mucho más que 1 millar de palabras. Uno de los privilegios únicos de trabajar con Ingmar Bergman era que habían unos pocos actores que siempre estaban en sus películas. Llegué a conocer íntimamente sus rostros y aprendí a fotografiar cada detalle. A menudo, la gente olvida que la relación entre el director de fotografía y el actor es tan importante. Los buenos actores reaccionan a su iluminación. Hacer la transición del blanco y negro al color no fue nada fácil para Ingmar y para mí. Sentíamos que la emulsión en color era técnicamente demasiado perfecta. Era muy difícil no hacerla parecer hermosa. Cuando rodamos Pasión, quisimos controlar la gama de colores para reflejar el ambiente de la historia. Nos las arreglamos para encontrar una localización con muy pocos colores. Y todo en el diseño de la película era intencionado para simplificar los colores frente a la cámara. Quería evitar tonos de piel cálidos y tras exhaustivas pruebas, aprendí a usar muy poco maquillaje y a mermar algo del color en los laboratorios. Gritos y susurros marcó otro paso importante en mi apreciación de cómo usar el color para efectos dramáticos.
desarrollamos una estrategia de color para interiores basados en el color rojo. Cada habitación tenía un tono diferente de color rojo. Los espectadores que vieran la película puede que no se dieran cuenta conscientemente, pero lo sentirían. Fanny y Alexander fue rodada con un objetivo de distancia focal variable durante sus 6 horas de duración, exceptuando un puñado de planos en el que no teníamos suficiente luz. Con un zoom, tienes todas las posibilidades en las yemas de tus dedos, y actualmente la calidad de imagen es muy buena. Mi experiencia me ha enseñado que la gente queda fascinada con la creación de una atmósfera adecuada a través de la utilización e integración de la luz y el diseño. No soy realmente una persona muy técnica. No mido las altas luces o las sombras, por ejemplo. Decido a ojo cosas como esas. Uso muy pocos filtros en los objetivos. Me gusta intervenir desde la experiencia y desde el sentimiento cuando ruedo. A veces me siento avergonzado de mi falta de interés en las nuevas técnicas de la cinematografía moderna. Sin embargo, prefiero trabajar con el mínimo equipo posible. Si tengo buenos objetivos y una cámara preparada, es todo lo que necesito. He dedicado toda mi vida laboral a confiar en la simplicidad. He visto lo que ocurre en las grandes películas. La gente empieza a llenar la pantalla con un montón de luz calculada y perfectamente situada. No hay nada que pueda arruinar una atmósfera tan fácilmente como demasiada luz. Algunas veces pienso que teniendo muy poco presupuesto se puede llegar a un nivel más alto de artesanía y destreza. Pero sobre todo esto, el director de fotografía debe ser un absoluto esclavo al guión. Esto significa ser capaz de cambiar el estilo propio de cada uno en cada película. Con Ingmar Bergman, la escena preparada, su sentimiento, su apariencia, incluso el tiempo, todo estaba escrito en el guión. Una película no tiene que parecer absolutamente realista. Puede ser hermosa y realista al mismo tiempo. No estoy interesado en la fotografía preciosista. Estoy interesado en contar historias sobre los seres humanos, sobre cómo actúan y por qué actúan de ese modo. De no haber conocido a Ingmar, con toda probabilidad, habría terminado como un técnico más sin conocimientos de las infinitas posibilidades que ofrece la luz. Trabajando con Ingmar, aprendí a cómo expresar con luz las palabras del guión y hacerlas reflejo de los matices de la narración dramática. La luz se convirtió en una pasión que ha dominado mi vida.